Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos a una emisión más de este espacio informativo de Noticias al Día. Vámonos con la información preparada para este día. En nuestra primera nota, ya lo sabe, relacionada al vecino estado de Tlaxcala y dentro de las notas de interés general. Signan Tlaxcala y Puebla convenio para promover la educación superior. El gobernador del estado, Marco Mena, y su homólogo de Puebla, Antonio Gali Fayad, signaron un convenio de colaboración para promover la educación superior en la región. En San José, Chiapa, Puebla, el gobernador Marco Mena destacó que la educación tecnológica es una evolución social de oportunidades, pues trae desarrollo a las familias y al país. De cada 10 estudiantes de universidades politécnicas, universidades tecnológicas e institutos tecnológicos, de cada 10, 8 son estudiantes que por primera vez en sus familias han accedido a educación superior. 8 de cada 10 son los primeros que han llegado en sus familias a tener educación superior. Así que por un lado al país le conviene económicamente, le conviene socialmente que tengamos una educación superior, técnica y tecnológica cada vez más amplia, con mayores rendimientos, y también a nuestras familias. Marco Mena enfatizó que la región Tlaxcala-Puebla es la más grande de México, de ahí la importancia de pensar regionalmente para resolver problemas. Pensar regionalmente en el caso de Puebla y Tlaxcala es pensar en cómo nos complementamos. Y estamos en una de las zonas que está teniendo uno de los mayores crecimientos económicos en el país, a unos pasos un estado del otro, de modo que pensar regionalmente, segunda idea, es pensar en cómo nos complementamos, cómo hacemos mejor cosas cuando estamos participando en equipo. Con este convenio, resaltó el gobernador Mena, se busca ser un referente nacional en el fomento de la educación superior utilizando las nuevas tecnologías. Referencia nacional porque somos Puebla y Tlaxcala, Tlaxcala y Puebla, estados que estamos visualizando nuestras posibilidades más allá de nuestros límites políticos, de nuestras opiniones políticas y trabajando a favor de la ciudadanía, de las familias, de las personas en términos muy concretos. Por su parte, el gobernador de Puebla, Antonio Gali, expuso que ambas entidades tienen grandes oportunidades de desarrollo económico, industrial y ahora educativo. Todos los que estamos aquí queremos que Puebla y Tlaxcala, que Tlaxcala y Puebla sea la zona de educación también más importante del país. Puebla es el segundo lugar en universidades a nivel nacional y hoy complementado con el hermano estado de Tlaxcala, pues ya se imaginarán. Esa es la visión que tenemos de estado. Esa es la visión que tenemos de conjuntar esfuerzos. El convenio entre ambas entidades establece que 6 universidades de Tlaxcala y 11 de Puebla intercambiarán conocimientos con actividades de capacitación en el Centro de Alta Especialización ubicado en la ciudad modelo de Audi en San José, Chiapa, Puebla. En nuestra segunda nota realizarán sexto encuentro estatal de alumnos con aptitudes sobresalientes. Con la participación de 150 estudiantes de educación primaria y secundaria se realizará el sexto encuentro estatal de alumnos con aptitudes sobresalientes, organizado por la Secretaría de Educación Pública del Estado. Antonio Hernández Villafaña, jefe de Departamento de Educación Especial de UCET, dio a conocer que el propósito es potencializar las habilidades y destrezas de la comunidad escolar con talentos específicos. Por eso es que Educación Especial, una de sus responsabilidades es atender a estos niños para poderlos seleccionar, para poderles propiciar más allá sus habilidades, o sea, sacar más avante esas habilidades. Si es un niño muy deportista en atletismo, por ejemplo, vincularlo con otras áreas ¿cómo se llama?, del deporte, para que este niño pueda desarrollar al máximo su potencial en el área específica. Es a través de las 70 unidades de servicio de apoyo a la educación regular donde se detecta a los escolares con estas aptitudes y talentos para que tengan acompañamiento y así ofrecer los conocimientos que requieren. Es cuando el alumno o la alumna tiene en todas las esferas cognitivas es sobresaliente. Esto es
cuando un alumno es bueno en matemáticas, pero también es bueno en inglés, también es bueno en, ¿cómo se llama?, en deportes, también es bueno en todas las habilidades. Es muy sociable, le gusta mucho la lectura, o sea, todos los ámbitos de las esferas cognitivas las tiene habilitadas. Nada más tiene una área específica, por eso se le llama talento específico. O es bueno en matemáticas, no se le dan los deportes, pero es bueno en matemáticas, es bueno en lectura, es bueno en poesía, pero en una de las áreas. El intercambio de experiencias se realizará el 30 de mayo. Habrá talleres sobre artes, canto, baile, ciencia, tecnología, colecciones y exposiciones. Las instalaciones de la Escuela Normal Urbana Federal Emilio Sánchez Piedras de la ciudad capital será sede de este evento. En otros temas, buscan Totolac, Nativitas y 7 municipios más denominación de Pueblo Mágico. El secretario de Turismo de Tlaxcala, Roberto Núñez Baleón, dio a conocer que este año hay 9 comunas que buscan obtener la distinción de Pueblo Mágico, y es que agregó que desde hace algún tiempo se viene trabajando con los municipios de Ixtenco, Ixtacuizcla, Tetla, Contla, Apetatitlán, Totolac, Nativitas, Nanacamilpa y Zacatelco para que cumplan con una serie de requisitos específicos y puedan aspirar al nombramiento de Pueblo Mágico y así ingresar a este círculo privilegiado en materia turística a nivel nacional e internacional, aunque serán analizados por varios filtros, iniciando por el de la propia sectura estatal hasta llegar a un comité dependiente de la Dirección de Destinos Turísticos de la Secretaría de Turismo Federal de la Sectur, quienes se encargarán de definir quiénes o cuántos si cumplen y se incluyen en la convocatoria. Por otro lado, y cambiando de información y de región, sujetos armados roban a familia en San Juan Tuxco. Los hechos ocurrieron la tarde de este martes cuando un grupo de 4 asaltantes, entre ellos una mujer, ingresaron a un domicilio ubicado en la calle Guadalupe Victoria de la comunidad de San Juan Tuxco, perteneciente a San Martín Texmelucan, amagando con armas de fuego a los miembros de la familia, quienes fueron amarrados de pies y manos por los delincuentes y posteriormente sustraer electrodomésticos, dinero y otros artículos de valor para huir con rumbo desconocido. Tras el robo, los afectados lograron liberarse para pedir ayuda, llegando hasta el lugar de los hechos elementos de la policía municipal, quienes montaron un operativo para tratar de dar con los delincuentes, mientras que paramédicos a cargo de Protección Civil Municipal atendieron a la familia por crisis nerviosa. Y por supuesto, como en la mayoría de las ocasiones, no se logró dar con el paradero de los delincuentes y por supuesto, esta comunidad pues ha sido de las últimas que también por supuesto aquí le hemos dado a conocer, quienes han señalado el aumento de la delincuencia dentro de aquella zona, dentro pues de todo lo que es pues viene siendo San Juan Tuxco, y que bueno pues ya han pedido, ya han solicitado el apoyo de las autoridades municipales. Sin embargo, como usted puede ver, como podemos darnos cuenta, no se ha realizado nada al respecto, ni en este lugar, ni mucho menos dentro de todo lo que es San Martín Texmelucan, como pues recientemente lo hemos visto. Pero bueno, cambiando de información, aseguran en Texmelucan camioneta con 8.000 litros de combustible. Una camioneta con gasolina presuntamente robada fue asegurada por elementos de la policía de San Martín Texmelucan. La camioneta contenía en su interior 8 bidones con capacidad para 1.000 litros cada uno, abastecidos en su totalidad con combustible, y es que fue mediante una llamada de vecinos de la colonia La Purísima quienes informaron sobre la presencia de una camioneta sospechosa, ante lo cual elementos policíacos se hicieron presentes en la zona señalada, localizando en un predio la unidad Ford color blanco con la gasolina robada, por lo que la unidad y el combustible fueron asegurados y llevados ante el Ministerio Público Federal en las instalaciones de la Procuraduría General de la República. En esta ocasión nos vamos de manera continua con la información preparada y por supuesto que tiene que ver dentro de lo que pues son algunos de los municipios del octavo distrito, entre ellos Coronango, San Miguel Xoxtla, Domingo Arena, San Andrés Calpan, Tlaltenango, Huejotzingo, por supuesto que es cabecera, así es que bueno, pues lo invitamos a que
continúe con nosotros porque damos paso a la información dentro de lo correspondiente a aquellos municipios, empezando con el municipio de Coronango, en donde realizan trabajos de limpieza de red de drenaje y alcantarillado. Y es que con el objetivo de prevenir emergencias durante esta temporada de lluvias, el Ayuntamiento de Coronango inició desde este lunes diversos trabajos de limpieza y desasolve en la red de drenaje y alcantarillado del municipio, así como en la fosa séptica del bachillerato Benito Juárez, y con ello contribuir en la prevención de inundaciones en las principales zonas del municipio y colonias conurbadas. En otra más de las notas y dentro de otro de los municipios, problemas al interior del Comité de Agua Potable dejan sin servicio a Xoxtla debido al desabasto de agua potable e inconformidad de algunos vecinos por el mal manejo y problemas internos por parte del Comité del Agua Potable allá en San Miguel Xoxtla. Este día se reunieron ciudadanos con autoridades municipales encabezadas por el alcalde Miguel Ángel Hernández Ramírez, quien exhortó a los miembros del comité a resolver los diversos problemas internos y terminar con esta situación, la cual afecta prácticamente a toda la ciudadanía. Al respecto, se acordó lanzar una convocatoria para formar el nuevo consejo y llevar a cabo una reunión de trabajo este viernes 26 de mayo a las 11 horas, mientras que de manera temporal se designaron al cuidado de autoridades y personal operativo los diferentes pozos hasta la conformación de un nuevo Consejo Ciudadano del Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento de San Miguel Xoxtla. En más de la información y ya para ir finalizando, policías municipales aseguran a presunto ladrón en Xalmimilulco. La Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal del Ayuntamiento de Huejotzingo 2014-2018 dio a conocer del aseguramiento en la Junta Auxiliar de Santana, Xalmimilulco, de un masculino quien dijo llamarse Luisinho, de 49 años, originario de la colonia Carrillo Puerto, del vecino municipio de San Martín Texmelucan, como presunto responsable de lesiones en contra de un menor, así como por el robo de un tractor, por lo cual fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado para llevar a cabo las indagatorias correspondientes. De esta manera es como llegamos a la parte final de este espacio de Noticias al Día durante este miércoles 24 de mayo del 2017. Lo invito a que nos acompañe cada lunes, miércoles y viernes alrededor de las 9 de la noche a través de este canal Metrópoli Televisión y por supuesto también de las redes sociales. En YouTube y Facebook nos encuentra como Garco Producciones y ahí podrá conocer cada una de nuestras emisiones a través de esta televisora, así como de la información de notas que tienen que ver no solamente dentro de lo regional o lo municipal, sino también dentro de lo estatal, nacional e incluso internacional. Así es que síganos en nuestras redes sociales. Por lo pronto me despido deseándole una muy buena noche y esperando nos acompañe en nuestra siguiente emisión. Esto fue todo, esto fue Noticias al Día.